Buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches Bienvenidos Carmen, ¿va en camino? Sí, acá. casi sí ya Ah, ok, ok Voy manejando así que voy a dejar el teléfono a un ladito sin la cámara hoy Vaya, está bien. bien. Okay. Buenas noches a los que van ingresando. Por favor, mencionen me camaritas. Es regla de inglés corporativo que la camarita tiene que estar encendida, señores. Vamos, vamos. Camarita encendida, todos, excepto Carmen, que va manejando. Melissa. Y Ena, camarita. Va, Vamos a pasar lista. Hola, Ena, ¿qué pasó? No vino dos días. Sí, ahí va a disculpar. Va. Ahí quedó el video, ¿verdad? Para que, para que lo vea. Los videos, mejor dicho. Sí, muchas gracias. Fíjese que el de este día, el del día viernes, no sé, ingeniero, yo revisé y no estaba, no sé si yo me equivoqué. Ah. Sería sí. del 21. Déjeme ver. Ya le digo. Es cierto, fíjese que no está. Pero es que fíjese que yo no me encargo de ponerlos. Voy a avisar a los encargados de esto, oye. Va. Sí, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a pasar lista, ¿verdad? Va. Vale. Cruz Elizabeth. Cruz Elizabeth. María del Carmen. Presente. Eh, Ena, ya platicamos ahí con ustedes. Marcela. Ana Marcela. Inge se está tratando de conectar porque se conectó, pero no sé qué le pasó al Inter que la sacó. Va. Julio. Aquí estoy. Melissa. Presente. Nidia. Presente. Nancy Yamilet. Presente. Eh, Carla Melissa. Presente. María Victoria. Presente. Eh, Anthony. Presente. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Está. María Eugenia. María Eugenia. Iris Michel. Presente. Eh, José Carlos. Marvin, ya lo vimos por ahí. Sí. Ana Marcela ya ingresó. Aquí, ¿no? ingeniero, buenas noches, aquí estoy. Hola, Marcela. Sí, 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 aquí estoy. Vale, como que tenía problemas para ingresar. Sí. Ok, sí, pero ya, ya estamos por ahí, ¿verdad? Sí. Va. Y Estefan Carolina, María Eugenia, no sé si ya están por ahí. Va. Señores, tengan cuidado porque últimamente veo varias ausencias. Y esto les va a afectar en el reporte de INSAFOR. Tratemos de no, de no faltar a clase, oye. Pues yo se lo digo por su bien. Y que después no me va a decir, ay, que a mí nadie me dijo. Ok. Bueno, les comento que este día vamos a ver tablas de Excel. ¿Ah? ¿Cómo que tablas y no es lo que hacemos siempre? Pues me van a decir. ¿Verdad, Anthony? Ya lo Eso vi sonriendo. Ahí estaba pensando. <laughs> pero aunque usted no lo crea vamos a ver tablas tablas de verdad de Excel y cómo es eso cómo es eso que tablas de verdad pues fíjese que si usted cree que hasta este momento ya sabía cómo crear tablas tablas en Excel estamos equivocados nosotros no, no creamos tablas. Más bien, no hemos estado creando tablas. Lo que hacemos es simplemente una configuración de filas y columnas. Una configuración de datos. Donde se puede guardar información referente a un proceso o una situación de forma organizada y que está compuesta por registros y campos. Estos dos términos son muy importantes porque la, la gente suele decir, vamos a hacer una base de datos en Excel. Y sí, es una base de datos que consta de registros y campos. ¿Qué son los registros? Son las filas las filas que componen la tabla y todas tienen los mismos tipos de datos los campos vienen siendo lo opuesto las columnas que componen la tabla y cada una de ellas tiene un tipo de datos diferente vamos a hacer una, una muestra Le voy a enseñar una, una tabla convencional, que es lo que nosotros siempre hacemos en el Excel. Eugenia, acaba de ingresar. Sí, buenas noches. Ay, Eugenia, ya le había puesto ausente por aquí. <laughs> Tratemos de estar a las nueve en punto. Oye. Bueno, decía que vamos a... A ver cómo luce una tabla normal, digamos, la que siempre utilizamos. Vale. Aquí tenemos una tabla. Por cierto, es la que, le, la que yo le envié ahí por el WhatsApp hace algunos minutos. Que tenemos un listado de columnas con encabezado de ID de empleado, apellido, nombre, empleo, departamento, sección, salario y fecha de inicio o fecha de comienzo. Ah, pues lo que le quiero decir es que estas columnas, o más bien los encabezados de columna ID de empleado es muy diferente a el apellido, el nombre, cada una de ellas en realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque tienen solo un tipo de dato diferente. Aquí solo veo ID de empleado. Aquí solo veo apellidos, aquí solo veo nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los encabezados distinguen las columnas o los nombres de campo. En cambio, las filas vienen siendo todas estas que vemos hacia abajo, ¿verdad? O si las queremos sombrear así, pues también. Pero, si usted se fija cada fila tienen los mismos tipos de datos es decir que aquí vemos eh, los datos de una sola de un solo ID de empleado un solo empleado aquí tenemos a Albert Maxine, verdad y solo vemos los datos de esa persona igual aquí igual acá aquí y así sucesivamente estos vendrían siendo los registros, los registros de eh, de la tabla. Eh, entonces así podemos distinguir los componentes de una tabla. Ahora. Vamos a hablar de otro, otro, otro concepto nuevo del Excel, que son las tablas estructuradas. Una tabla estructurada es un rango de datos que, además de tener la configuración de una tabla, nos facilita administrar y explorar un grupo de datos. Pero para esto nosotros tenemos que hacer uso de una utilidad del Excel un poquito diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a... Ubicarnos en una de las celdas de la tabla convencional. Cualquiera de ellas. Y. Vamos a ir. A la ficha insertar. Luego vamos a elegir tabla. Aquí nomás lo tenemos. Mira. Pareciera como que esta tabla es redundante. Vamos a dar clic ahí. ¿Qué nos aparece? un cuadro de diálogo que se llama Crear Tabla, en donde nos está consultando dónde están los datos de la tabla. Y podemos observar que hay una línea que está en este momento haciendo una especie de bordecito sobre la futura tabla. Esta estructurada. Nos está diciendo que si queremos este rango desde A1 hasta H115, si la queremos convertir a tabla estructurada. Y obviamente que sí, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Además nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Pues claro que sí los tiene, porque están en la fila número 1. Le damos clic a aceptar. ¿Qué vemos ahora? Pareciera como que solo se le ha aplicado una especie de estilo a la tabla estructurada. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, los títulos aparecen en color celeste. Luego... La siguiente línea en celeste más claro, luego blanco, el mismo celeste, en la tercera, blanco de nuevo. Es decir, como que una fila sí, una fila no se le aplicó color. Hasta este momento no, no vemos mayor cosa, pues. Inclusive pudiéramos irnos a, a la parte superior de. Las, los nombres de las fichas. Y podemos observar que habiendo creado una tabla estructurada, nos aparece una nueva ficha que se llama diseño de tabla. Esta ficha no la veíamos normalmente. Ah, con esto el Excel nos está diciendo, usted ha creado una tabla estructurada. Y aquí tenemos muchas opciones que aplican para tablas estructuradas. Entre ellas, una de las más fáciles es el estilo de la tabla. Donde nosotros podemos ver cierto número de estilos, pero que si damos clic en la flechita que apunta hacia abajo, tenemos más estilos. Nosotros podemos ir moviendo el puntero del mouse de manera de ver cual no gusta. A mí, por ejemplo, me gustaría esta color gris. Ese es mi gusto. Si usted quiere agarrar otro, pues es su gusto. Lo mismo pudiéramos haber hecho con haber creado una tabla estructurada en la ficha de inicio. Luego dar formato como tabla. Ah, igualito, mire, igualito, igualito, igualito. Bueno, por ejemplo, me gustaría tener esta de acá. Ah, no, este color muy chillante. ¿verdad? Este también. Me parece que. Um, es que no me, no, no me decido. Voy a agarrar la gris. <laughs> la gris de una sola vez. Así no me tardó mucho. Bueno, ya tenemos una tabla estructurada. ¿Cómo sé yo que esto de verdad es una tabla estructurada? Aquí es donde comienzan los secretos. Me voy a ir, por ejemplo, a la última fila. Y digamos que yo ya terminé de escribir. Aquí por la... A ver, mire, aquí hay un secreto. Bien guardadito el Excel. Ya no veo A, B, C, D, E, F, I. ¿Qué veo ahora? Veo los encabezados de columna que yo tenía en la fila 1. ¿Los veo ahora? En vez de ese 1, perdón, esa A, B, C, D, E etcétera. Si me voy para arriba, vuelvo a verlo. Vuelvo a ver las letras de columna, pero con un poquito que yo baje, esos encabezados son sustituidos, esos encabezados normales, ¿verdad? El Excel de las columnas, son sustituidos por los encabezados de la fila 1, yo me puedo seguir moviendo hacia abajo y solamente voy a ver los nombres de de los encabezados en la fila 1. Mire qué interesante. A ver, cuéntenme. ¿Cómo le fue? ¿Ya lo notó? Sí. Gracias, Marcela. ¿Y los demás? Sí, sí, se noten. También. También. Ajá. Vaya, entonces les decía que nos ubicáramos aquí en la H115. ¿Y yo cómo sé que estoy en la H115? Porque me lo está diciendo el cuadro de nombre. O sea, no perdamos de vista eso. Pero luego ven, venimos y, y decimos, voy a presionar la tecla tabulador. Normalmente la tabulación tecla tabulación, la tecla que está a la izquierda de la letra Q, se mueve hacia la derecha. Ese es el movimiento normal del Excel. Pero, ¿qué tal si yo me ubico en la H115, presiono la tecla tabulador? el Excel el Excel entiende que estamos trabajando con una tabla estructurada y esto significa que si la última columna es donde está fecha de comienzo, A, B, C, D, E, F, G, H. Columna H, ¿verdad? Es la última columna que tiene datos. Ahí se va a detener. Ahí se detiene. Por más que nosotros presionemos la tecla tabulación, no pasa de ahí. Cuénteme, ¿cómo le va? Bien. Excelente herramienta. <risa> me <risa> va a Ajá, servir. Ya la escuchamos, Carmen. Sí, me va a servir mucho. <laughs> ¿Verdad que sí? Sí. Pero todavía no hemos visto todo lo que se puede hacer acá. Bueno. Para efectos de clase, yo voy a eliminar eh, todas estas filas. Eh, yo creo para efectos de clase simplemente lo doy clic a deshacer va entonces si yo no quiero estar presionando la tecla tabulación es más fácil que yo me ponga justo en este en, en, en este como que fuera una piecita de lejos, verdad ¿Mir? Como que fuera una, pie, una piecita de Lego, la que está ahí bien chiquitita, y apenas y se alcanza a ver. Ah, no. Decimos, yo no quiero estar presionando la tecla tabulación. Mejor me voy a ir a esa piecita y voy a arrastrar hacia abajo. Híjole. Si yo puedo crear tantas filas como yo quiera, con el mismo formato. Miren qué chévere. Y no solo filas, también pudiera decir que quiero más columnas. a ver, voy a ampliar hacia la derecha, entonces. Qué increíble, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ah. Ingeniero. Anthony. Sí. Ah, vaya. Ingeniero. Hola. A mí se me, co se me hicieron las, esas tablas, pero se me pasó con, con información repetida. ¿Por qué? Híjole, no Elizabeth. Sé. Si quiere, me comparte su trabajo porque no sé qué fue lo que hizo. <laughs> o oh, había que seleccionar toda la tabla para hacerlo. No, muéstrame lo que ha hecho primero. Espere. Ya vino este y Carolina. No vea. Ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Espérenme, déjeme ver. Sí. Sí, ya. Ve. Pero hágalo más grandecito. Ajá. ¿Qué fue lo sí. que hizo? Vaya, ¿sabe qué? Dele clic a deshacer. Ajá. Vaya. Bueno, que aquí estoy... Pero es que solo se me se me ¿Qué? se me activa así para solo la columna para abajo y veo que usted se le hizo así como a ah, toda así. Uh -huh. La fila completa. Sí, 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 sí. Eh, Espérenme, déjeme ver algo. Ya le digo. Estoy probando, fíjense en la mía y quiero ver. Sí, en la mía, no, espérenme, espérenme. Esto está sospechoso. Ay, el Excel se me puso bien lento de repente, fíjense. No sé por qué. Vaya, ya logré hacerlas, pero se me, se me copia la, la, la última sí, vez. Sí, 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 sí. Espérame. Es que a mí no sé. me está pasando algo parecido. Deme un segundito, que no, no entiendo ahorita por qué a mí se me ha puesto bien lento esto. Yo creo, ingeniero, que solo tienes que darle un clic fuera de la tabla sin seleccionar ninguna celda. Ah, es cierto. Eso está ya, ahorita. Acaba el vino. No, mismo. sí, es cierto. Uh -huh. Sí, un clic afuera y luego... Sí, es cierto. Es que ya si uno salir. está dentro es el problema. Ajá, exacto. Gracias, compañera. Y... Bueno. Me transmitió ahí el problema porque ya se me, puso... <laughs> se me puso bien lenta mi máquina, fíjese. Ay, no, esto es traición. Vale, mire, usted que deja de compartir y ya me volvió a lo normal. <laughs> Ay, Dios mío, no sé qué pasó, fíjese. Yo, yo creo que mala suerte que me estaba transmitiendo ahí. Ok. Eh, voy a seguir compartiendo entonces. Vale. Sí, sí, sí. Eh, yo también, fíjese que estaba acá adentro y decía a, a querer, hoy eh... oh, sí ya me está funcionando, mire, estoy adentro. ¿eh? Mire, cuando usted me compartió, yo estaba luchando aquí con el, mismo, con el mismo cuadrito de aquí y no me funcionaba. No le digo porque me estaba, me estaba transmitiendo ahí la mala suerte. La mala suerte. <risa> <risa> bueno, el punto es que con este cuadrito nosotros podemos hacer más filas, mucho más rápidamente y también podemos hacer más columnas. Bueno, eso es una, apenas una de las ventajas, ¿verdad? También podemos observar que justo a la derecha de los encabezados tenemos los famosos filtros, ¿verdad? Que ya los estudiamos. No voy a entrar en mucho detalle con esto porque esto ya lo vimos, los filtros, ¿verdad? Así que... Solo es informativo, de que sí podemos ver filtros. Imagínense, dentro de esta configuración de tabla estructurada, ya podemos ver filtros también. Pero quisiera que nos concentráramos en la ficha diseño de tabla. Aquí tenemos varios detallitos bien interesantes también. Yo veo aquí en el grupo Opciones de estilo de tabla, estamos hablando de estilos que tengo activada un chequecito sobre fila de encabezado. ¿Y esto qué hace? Veamos. Probemos. Quitemos el chequecito. Mm. Este chequecito de fila de encabezado hace que desaparezca la fila de encabezado. Si le damos clic de nuevo, vuelve a aparecer. Luego, tenemos fila con banda, que es eso. Probemos. Ah. Ese colorcito a una fila sí, a otra fila no. Aquí mismo lo podemos desactivar en filas con bandas. Primera columna. ¿Qué hace primera columna? mir La primera columna, la columna A, ah, me la puse en negrita a manera de destacar los datos de la primera columna. ¿Ven? sin necesidad que nosotros digamos que vamos a sombrear y que luego me voy a ir a inicio y que le pongo negrita. Y mismo en diseño de tabla puedo lograr el mismo efecto. Igual lo puedo hacer para última fila, mire. Última no, columna. Ah, es que no tengo nada ahorita por aquí. Vamos a eliminarla. Miren. Última columna. ¿eh? ¿No está funcionando? Inge, y esto dependerá del estilo de, de tabla. Mm, lo negrito no. Lo negrito es igual en cualquier estilo. Es que yo tengo otro estilo y a mí me no me lo pone en negrito, sino que me lo sombrea en, en azul todo. Quiero ver, Julio, compártanos la, la, su pantalla. Ahorita. Igual a mí me lo sombrea negro. Ajá. Veamos. Y quizás el, el de columnas con bandas le han puesto. Veamos, Julio. Ahorita, ahorita. Está bien. Eh, ahorita sí. Cuéntanos. Entonces, cuando le doy. Cuando le doy primera columna. Me lo sombré en azul. Ah. Lo entonces, entonces sí no. depende del estilo. Ah. Eh, elija otro estilo y veamos a ver qué, qué le pone a la primera y última columna. Ahí está. Sí, entonces depende del estilo de tabla. Depende entonces, sí, del sí. estilo, sí. Yo no los he utilizado todos, vea, porque la verdad que es algo que mmm, no lo suelo utilizar, ah, verdad. Eso. Pero ahí vemos que sí, dependiendo del estilo, así también el efecto de primera y última columna. Sí. Gracias, Gracias. Julio. Bueno, sigo compartiendo. que hace la opción de columnas con bandas. Miren, hace lo mismo que tenemos aquí con fila. Una color gris claro de fondo y la otra sin color. Entonces, si activamos columnas con bandas, una columna sin fondo de color, pero la otra, sí. Estos son efectos estéticos. Ahora activemos fila de totales. ¿Qué pasa con fila de totales? Suma el número de filas. ¿Mm? ¿Alguien habló por ahí? Sí. Suma crees? el número de filas. No, 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 no. Lo que hace es o eh, de... La última columna la totaliza, tal y como dice la opción. Voy a eliminar estas filas que yo tengo aquí de más. Observe, hay una fila nueva que me dice 114. Pero, ¿cómo que dice 114? Ah, es que, es que no se pueden sumar fechas. Fechas no se pueden sumar, pero sí se pueden sumar los salarios, por ejemplo. Si yo me ubico aquí en la G116, ya tengo activada fila de totales. Entonces me vengo aquí a la G116 y veo que me aparece un, una especie de botoncito tipo menú, ¿verdad? Ah, oh, mire qué chivo. Aquí puedo elegir una. un cálculo con una función, función promedio, recuento. Vaya, voy a elegir suma, digamos. A ver, ¿qué significan esos numerales? ¿Quién sabe? Error en la fórmula, ¿no? No, que no, está Se muy, muy largo. Ajá. Muy el ancho bien, de la columna espacio. no es lo suficiente para mostrar el resultado de ese cálculo. Bueno, vamos a hacerlo más grandecito aquí. Ahí está. Eh, qué chivísimo. Yo no tengo que escribir nada, ni siquiera el nombre de, de una función. Simplemente la elijo de aquí. Ingeniero, pero a mí no me salió esa función de que me sumaba. Ah. ¿En dónde está? ¿Está en la columna salario o en otra columna? Columna... pero Quiero ver. Uh -huh. No. Porque a mí no me sale ese 114 que ustedes salen, a mí no me sale. Eh, Muéstrenme su pantalla entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, Va. Va. Eh, borre la fila, las nuevas filas que tiene ahí, la, desde la ciento dieciséis hasta la 122 oh. No, 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 tiene que marcar las la filas completas. Desde la 116 hasta la 122 en el número de fila. Ubíquese en el número. No, 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 no. Ahí, caballo. Sombré hacia abajo. Ahora dele clic derecho. Va. Póngase dentro de la tabla ahora. dentro de la tabla. Vaya, active la ficha diseño de tabla. Diseño de tabla. Uh -huh. Ahora fila de totales. Ah, ahí está. Uh -huh. Ubíquese ¿Está? en la. Ahí cabal, la G116. Dele un clic a la flechita. vamos los ya Ajá. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, me da un segundito, porfa. Paremos de compartir. Eso, va, denme un segundito, porfa. Perdón la, la interrupción. Ok, seguimos. Y así decía que podemos nosotros elegir el cálculo que querramos. No solo está limitado a esto de acá, sino que podemos irnos a más funciones. Donde tenemos el cuadro de diálogo de insertar función y aquí tenemos todo el listado de funciones entre ellas las eh, usadas recientemente pero si le damos clic aquí a todo podemos ver todo el listado de funciones que existen en Excel que nadie se las puede todas de memoria de ya le digo eso bueno a ver hay alguna duda hasta este momento no ingenieros no veamos. No. Ok, vamos a, a crear eh, una nueva columna con el método que yo ya les enseñé, que es este, verdad, arrastrar para acá y me voy a ir al inicio donde yo voy a escribir como encabezado de la columna y, por ejemplo, una especie de cálculo. Por ejemplo, quiero sacarle se me ocurre sacarle el 10% de la renta a todos estos salarios. Aquí. Vaya, entonces le voy a poner yo de nombre: Renta 10%. Note que nomás escribo el nombre del encabezado, también lo tomas. El, 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 la letra de columna. Antes nos aparecía la letra columna o ya no. Hoy nos aparece nuevo encabezado. Pero, ¿qué es lo bonito? ¿Qué es lo interesante acá en, esta, en estas opciones de, de columna? Observemos. Voy a escribir igual. Voy a dar un clic en la G en la G2. ¿Y no me dice G2? ¿Qué me dice? Arroba salario. Como quien dice, usted está tomando un dato de la columna que tiene como nombre salario. Ese es el indicativo de arroba salario. Para que no nos perdamos. Yo sé que esto en un inicio suele era un poco confuso, ¿verdad? Confuso en el sentido de que, ay, no, si es que yo estoy acostumbrado a ver la referencia de celda. Pero como estamos utilizando tablas estructuradas, todo ese background de esa experiencia que nosotros traemos con tablas, con, eh, tablas eh, normales en el Excel se pierde acá. Porque la manera de trabajar ahora es diferente. Pero en fin. Lo que quiero es adaptarme a tablas estructuradas. Ahora, esa celda, la G2, que ahora se llama arroba salario, lo voy a multiplicar por el 10%. Y observe otra, otro efecto bien interesante el Excel. Nomás yo presiono la tecla Enter. El cálculo se realiza automáticamente para toda la columna. Mire qué interesante esto. Es decir, no hay necesidad que yo me vaya para acá y diga que voy a copiar hacia abajo, porque ya lo hace automáticamente el Excel. Qué chivo, vea. La verdad que sí. Mire, este es de los secretos mejor guardados del Excel. No, mucha gente los conoce, de ya se lo voy a decir. Poca gente utiliza esto, fíjese. Pero bueno, usted lo está tomando ya para esta clase, ¿verdad? De, de, del Excel básico. Bueno, eh, quiero ver qué más. Eh. <coughs> Quiero ver, quiero ver si algo se me pasa. Déjeme un segundito. Ah. Voy a compartir de nuevo. Fíjese el siguiente efecto. Voy a hacer la tabla más, más lejana para que usted observe lo siguiente. Solo por mostrarle el siguiente efecto. Eh, yo voy a escribir una serie de números aquí. Voy a escribir uno, dos, tres. Voy a marcar el rango y lo voy a arrastrar hacia abajo. Bah. Por algún motivo se me ocurrió escribir esta serie de números, ¿verdad? Pero vengo yo y digo: quiero insertar una nueva fila dentro de mi tabla estructurada. Se asume que si yo me ubico, por ejemplo, aquí por la fila 9 y yo trato de insertar una nueva fila, pues este 4 que está aquí debería de bajar una fila. Es decir, que esta celda quedaría en blanco. Vamos a ver si es cierto. Ya le di clic derecho a la fila 9. Pero yo no veo una opción que me ayuda a, a este efecto. ¿Por qué? Porque le di clic derecho al número 9. Ah, pues le voy a dar un clic derecho a una celda dentro de la tabla estructurada que se encuentre en la fila 9. Es decir, no al 9 exactamente, sino a una celda de la tabla estructurada que se encuentra en la fila 9. Le doy clic derecho. Y observe ahora cómo me cambia el menú. Antes me decía aquí en la fila 9, insertar, eliminar, borrar contenido. Pero si doy un clic en una celda, insertar, eliminar, seleccionar y borrar contenido. Pero aquí en insertar, yo voy a elegir fila, filas de la tabla arriba y póngale ojo a este rango de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este rango? ¿Le afectó el cambio que yo hice acá? No, no, no le afectó, mire ¿Y por qué no le habrá afectado? porque es una tabla estructurada y esa tabla estructurada se maneja como una porción de la hoja independiente de todo lo demás que puede existir dentro de la hoja yo puedo agregar más, eh, más filas por ejemplo voy a marcar así le doy clic derecho a una de ellas insertar Filas de la tabla arriba y se insertan nuevas filas en mi tabla estructurada, pero aquí no le no toca nada. Pues sí, es que este rango no pertenece a la tabla estructurada. ¿Estamos entendidos? Entendidísimo. Sí. Carmen, Carmen usted me habló, ¿verdad? Sí. <laughs> Carmen ya se ve en el trabajo con todo. <laughs> Ocupo muchas tablas en mi trabajo. Ah, me imagino. Uh -huh. Vaya, pero entonces, lleguemos a una conclusión. ¿Por qué usar una tabla? A ver, ¿quién me puede dar una sugerencia del por qué por qué usar una tabla? ¿Mm? En ¿Qué? general, ajá. Para llevar un orden más. ¿Cómo así? Un orden más. Yo digo entiendo? que hay que hacer para llevar un orden de las que todos los trabajan con números y todo eso. Vaya, vale, miren. ¿Por qué? ¿Por qué crear una tabla estructurada? ¿Cuál es la finalidad de las tablas estructuradas? Es la de organizar, eh, organizar y administrar los datos eficientemente. Es decir, eh. Nosotros podemos trabajar con tablas normales, ¿verdad? Pero esta manera de organizar y administrar los datos no se compara. No se compara, pues, a, a las tablas estructuradas. Otro. Eh, otro motivo pudiera ser que. ¿Cómo, ¿Cómo nos puede ayudar una tabla estructurada a organizar los datos? Un poco más fácil para hacer las fórmulas. Eh, pues ofrecen una serie de características que nos facilitan, digamos, la, la tarea. Eh, por ejemplo, ordenar los datos y filtrarlos, lo que ya vimos nosotros acá, ¿verdad? de ordenar con este menú, ordenar, filtrar, cosa que eh, no podíamos hacer a menos que nosotros nos fuéramos a datos, ordenar y filtrar. Eh, ¿Qué más? Quiero ver. Déjeme chequear a ah, insertar y eliminar filas o inclusive columnas sin afectar el resto de la hoja a veces tenemos no solo no solo una eh, no solo una tabla pues dentro de una hoja tenemos una dos tres cuatro cinco un montón de tablas dentro de una sola hoja pero aquella que sea estructurada va a ser manejada de manera independiente. ¿Me explico? Correcto. Sí. ¿Y podemos Así? manejar en la, misma, en la misma hoja más de una tabla estructurada también? Claro que sí. Claro que sí. Quiero ver, quiero ver qué más pudiéramos hacer. Um... Ah, podemos usar columnas calculadas. Esto que nosotros hicimos de, de agregar la columna de renta del 10%. Eso se llama columna calculada de manera automática. Uh -huh. Mire qué interesante. Y no solo una, nosotros podemos crear las que queramos. Quiero ver qué más. Eh, vamos a ver, insertar totales. Ah, lo que vimos allá abajo, ¿se acuerdan? Insertar totales aquí. Podemos hacerlo también nosotros con una ventaja, pues, de, con respecto a una tabla normal. Quiero ver qué más. Quiero ver, quiero ver. Digamos que cuando creamos nuestras tablas de datos, eh, escribíamos los datos sin definir una tabla. ¿Y qué sucedía cuando desde otra hoja u otra zona, la misma hoja, se debía aplicar fórmulas que invocaran datos de esa tabla? <coughs> o tal vez toda la la columna de la tabla. Lo que sucedía era que debíamos de recordar la referencia de celda de la columna de la tabla. Y pues nos recordábamos en qué columna y fila finalizaba esa tabla. Entonces, esa es otra de las ventajas de utilizar tabla estructura, estructurada. Perdón. Al ingresar una fórmula, en lugar de usar referencia de las columnas, se le llama entonces por su nombre, así como el cálculo que nosotros hicimos acá a la derecha, ¿verdad? Que se le llama por su nombre, ya no por la referencia de la celda. Esa es otra de las ventajas. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Vamos a ver si algo más se me escapa. Ah, vamos a mover de nuevo a diseño de tabla. Voy a eliminar esta fila que por el momento no me sirven para nada, ¿verdad? Esta, esta filita que yo agregué por aquí la voy a eliminar. Mire qué galán, no me tocó nada de aquí. Bye. Vale. Fíjense en esta característica muy interesante también. Dentro de diseño de la tabla se encuentra lo que se llama insertar segmentación de datos. Es eso de segmentación que yo puedo elegir uno o más nombres de campos para filtrar la tabla, es decir que yo puedo, por ejemplo, elegir empleo y departamento. Es solo, es solo un ejemplo. Le doy clic a aceptar y veo estos cuadritos. Estos cuadritos, miren, estos cuadritos, ¿qué, ¿qué hacen estos cuadritos? Bueno, me van a servir para filtrar la tabla, pero no utilizando datos y luego filtros, sino que simplemente con estos cuadritos me aparecen los nombres de los departamentos. Una sola vez. Yo solo quiero ver administración, por ejemplo. Vengo yo y digo, ah, voy a apretar administración. ¿Eh? Solo veo departamento de administración. No, yo quiero ver solo diseño. Ahí está ya diseño. ¿Mira? Solo veo departamento de diseño. O quisiera ver contabilidad y diseño. Voy a apretar la tecla control doy clic en contabilidad porque diseño ya la tiene ¿verdad? Ay, mire, qué chivo ya veo diseño solamente y contabilidad qué tal no funciona ¿Mm? sí ingeniero mire qué chivísimo ah que miren el Excel está tan lleno de secretos verdad que uno no, no, no termina de conocerlos en realidad. Bah, ¿qué más podemos hacer por aquí? Eh, Déjenme chequear en mis apuntes de clase. Déjenme ver. Pues yo creo que ya casi que se lo dije todo. Déjeme ver en, en un ejercicio que, que debería de dejarle yo, pero para el día de mañana. Ay, espéreme, vamos a ver. Hay un dato, uno, uno, que creo que se me escapa. Puede ver en los enunciados. Ah, pues no. Ya está todo. Ya está todo explicado. Ja, ja, ja. Cabal casi la hora, ¿verdad? Bueno. No sé si hay alguna duda con respecto a este tema. Bien interesante la clase. Qué bueno, Elizabeth. ¿Y alguna pregunta que tengan por ahí? ingeniero yo tengo una consulta Dígame, Nancy pero este es esa parte del tema solo es una duda hay alguna función o alguna parte del Excel en la que al insertar una cantidad pueda luego como escribir en, en letras no sé si me entiende no no le capto eh, déme un ejemplo déme un ejemplo mejor por ejemplo que yo tenga algún formato eh, como de una factura, o más uh -huh. bien para, para que me entiendan, en el trabajo nosotros hemos hecho un formato improvisado para imprimir una factura, Ajá. pero casi que lo hacemos más o menos manual, pero a la hora de insertar una cantidad, por ejemplo, poner 100 dólares, uh -huh. ¿habrá alguna función en el Excel para que lo lea luego en, en, otro, en otra celda, escriba como la cantidad? Ah, ya la entendí, bye. Eh... Vamos a ver si es lo que yo le entiendo. Oye. Este es el trabajo mañana, por cierto. ¿Están viendo mi compartición? No. No, no vean, va, espérenme. No. Vaya, eh, por cierto, voy a quitar estos. Estas... Eh... Quiero ver, quitar el departamento. Estas segmentaciones me quitan. ¿Y usted me dice, por ejemplo, que quiere mandar a traer el dato de esta celda hacia otra? ¿Eso es lo que me quiere decir? No, la idea es que si el Excel podría escribir, por ejemplo, nosotros tenemos 10 en número, pero en otra celda que escriba. O sea, que describa el 10 pero en letras. Ah. Mmm. Hijo, le ya me la puso difícil. Mm, creo que sí existe una fórmula de que se llama num letras. Pero ¿Sí? hay que descargar el complemento. Hay que Descargar de el reciente. complemento correcto. Pues que yo sepa, yo nunca lo he tratado de hacer, fíjese. Eh, sí, creo que hay una función. Una función para para convertir un número a letra. Creo yo, no se lo puedo asegurar porque yo nunca lo he nunca la he utilizado. Pero sí creo haber leído o en algún momento en algún tutorial creo que haber visto algo parecido. Yo no he tenido la necesidad de utilizarlo, por lo tanto no se lo puedo asegurar, pero creo que debería existir. Pero no se lo garantizo tampoco. Oye, Ok, gracias. Bueno, bueno. Bueno, señores, les comento que mañana habría un ejercicio, ¿verdad? De. Con respecto a tablas estructuradas. Ahora sí ya entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es la enorme diferencia entre una tabla normal y una tabla estructurada? ¿Me cuenta usted, me lo confirma o. o me lo. me lo hace saber, ¿verdad? me lo confirma para teléfono. vaya <laughs> dice mi teléfono que lo tengo que desbloquear Google Hey, Google <laughs> obediente ajá <laughs> está vivo eh bueno, yo digo pero... que sí se entiende Qué bueno, qué bueno. Ok, señores, ya son pasaditas las diez. Y pues les deseo que descansen mucho. Nos vemos mañana de nuevo. Oye, pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.